My first sight of a BriBri indigenous person was magical. Although no words passed between us, so much was told to me with one glance. At that moment, I experienced the true meaning of the eyes are the window to the soul. Their soul called to me, and I was hooked. I knew Costa Rica had indigenous people living within its jungles, but had no idea of the immense wealth they would later share with me. I was drawn there. It was as if a magnet was pulling me to its untamed jungles. I spent another 3 years returning to this land in search of the culture and the people who I knew had the knowledge, but I couldn't find any people who were still living the old ways. On that third year in Costa Rica, I met a woman who said she knew one of the last medicine men of the BriBri people. And at that moment, I knew. I knew this was the door to my path, the path that would lead me to the hidden people whose story needed to be told. This is a story of one of the last medicine men, told through the eyes of one family, the story of the struggle they face as they try to preserve their wonderful culture, the story of the knowledge we all risk losing if the wisdom is not shared. This is a story of the hidden people. Initially, I assumed that traditional culture of the BriBri people had lived on. To my surprise, I learned that few of the indigenous people knew anything of traditional ways. The use of resources found in the jungle is a vital part of BriBri culture, especially for medicinal purposes and the practice of traditional craft making. Now both of these are on the brink of extinction. I was fortunate enough to meet one family where the culture was very much alive. The head of the family was a man named Don Candido Morales. He is one of the last medicine men of the BriBri tribe and of the Tuluá clan. When Candido was very young, he was trained as a medicine man by his grandmother and the older medicine men of the tribe. Don Candido and his family are doing everything they can to preserve their culture and transfer that knowledge to BriBri children. Este es para nosotros el oro y la plata en nosotros. Yeah. Tener el conocimiento de eso. Yo no ando con un libro. ¿Cómo es? No, señor, el libro está aquí. Ahí está. El libro está, no tienen que decirme. No, no apunta, usted no anda apuntando. ¿Y cómo es la cosa? No, usted está viendo en vivo. Yeah. Mi amigo Kenny igual, él está viendo en vivo. Él puede decir, bueno, ese indio de Talamanca no pega mentira, es cierto. Es cierto. Uy, entonces, el que va a ver eso, va a decir, cierto, estamos en vivo. No es ciencia ficción, no es realidad. Aquí yo aprendí, aquí yo nací, aquí yo vivo. Esta es mi universidad. Solo hay que tener conocimiento, ¿qué se va a hacer con eso? ¿Sí? Y ese conocimiento, ¿de qué se va a hacer con eso? Yo puedo tener 1,000 aborígenes paisanos míos a la par mía. Y solo yo sé esto, nadie más. Los demás no saben. ¿Por qué? Porque solo el Tuluá es el aborigen inteligente que sabe definir cualquier cosa. El Tuluá, cualquier cosa, nosotros nos vemos el asunto. Y hacemos igualito, sin que nadie nos diga algo. No, ¿para qué una persona tiene que decirme a mí qué voy a hacer yo, si yo sé hacer mis cosas? ¿Ve? Este que le enseñé, esta planta. Esta. Nosotros curamos el cáncer y curamos la alta presión. Esta planta. Por eso tiene ese olor agradable. ¿Ve? Te lo huele, es agradable. Ese aroma es que se queda en la sangre, en la alta presión, muerto de viaje. Cáncer, muerto de viaje. Estas plantitas. Todo esto que está aquí. Todo esto. Medicina. Cada planta tiene su función. Depende del doctor que lo va a utilizar. Esta planta puede ser muy buena. Pero si una persona no sabe usarlo, no sabe, lo toma, pero no hace nada porque no sabe cómo prepararlo. Entonces, yo sé prepararlo. Este, con el otro, para tal cosa. ¿Ve? Entonces, estos son, aquí para allá son, tengo 50 especies de planta medicinal para curar diferentes enfermedades. ¿Ve? Pero primero, tengo que hacer un diagnóstico en el cuerpo de nosotros para probar qué la persona tiene. Para así mismo dirigir la planta. Entonces, ser botánico no es cualquiera persona. Ser botánico es una persona que tiene que hacer como el que sabe música,
El que sabe tocar guitarra puede ser botánico. Así es. Eso es una cosita muy pequeñita que yo estoy explicando. Don Candido of the Tuduwa clan took us into the jungles where he knows over 1,500 different types of medicinal plants, where the BriBri people have been living and sharing the jungle's resources for thousands of years. The Tuduwa clan have always been the medicine men of the BriBri tribe. Esta mata es medicina, ve. Venga, ve. Esta mata. Ve. Bueno, ve, tiene tres resacos. Aquí, aquí. Entonces, esto nosotros le llamamos carzoncillo. Carzoncillo. En BriBri es curullo, huipa. Curullo, ve, huipa. Quiere decir carzoncillo de hombre. Ve. Esto sirve para diabetes. Ah. La persona que tiene diabetes, azúcar en la sangre, toma este. ¿Cómo lo hace? Lo hacemos cocinado. Vamos a hacerlo así. Vea. Este tipo de... Hola, el olor de... Tiene un olor como a sangre. Profundo como a sangre. Entonces esto, usted lo cocina, lo rompe aquí. ¿Ve? Todo esto. ¿Ve? Un montón. Y si acuerdo, se lo cocina en agua. Se lo toma en copa. Este mismo que está aquí es cloro para lavar ropa, cuando la ropa hace mucho. Cloro. Okay. Ahora vea. Hola. Cloro. Hola. Cloro, puro cloro, ¿ves? Para lavar la ropa. Este es para lavar la ropa. Mira, usted lo agarra bastante y lo echa en una tina y lo echa agua bastante. Entonces lo deja. Sale. Exacto, sale, echa la ropa blanquito. Yeah. Este. Entonces, dos medicinas. Cloro para lavar y medicina para diabetes. Aquí está, ¿ves? Todo ahí está. Ahí está. Now, no one in the clan other than Don Candido's family has pursued the knowledge to become the next medicine man. Don Candido even diagnosed and healed one of our own crew members. Now many people are coming to him as an alternative to Western medicine. Even indigenous people have been sold that Western medicine was the only way to be helped medically. But the resurgence of native medicines has begun to take hold among indigenous and non-indigenous people. Don Candido has cured many of the BriBri people, and even one of his own sons, who was diagnosed with hepatitis. We asked his son, O'Hara Morales, to tell us his story. Esta planta siempre es muy buena para diferentes enfermedades, pero a esa planta jugué, yo creo que le agradezco porque ella fue la que me curó de la enfermedad de hepatitis, que ella llamaba hepatitis. Yo creo que tal vez yo no quería ir al hospital porque tal vez es muy duro, muy difícil, y que no me gusta que los antibióticos que me ponen, los sueros y todo eso, no me gusta. Tal vez me sentía mal, sentía en ese tiempo que también podía morir, no quería. Entonces me dieron por tomar esta caña por 9 meses. Entonces estuve sin comer nada, solo tomando esto con agua. Con agua, cocinándola primero, después tomándola. Y así durante 9 meses hasta que por fin, gracias a Dios, me compuse. Y ahora yo creo que normalmente ya. Un arbusto conocido, se llama café. La fruta nacional de Costa Rica. Y llaman aquí en Costa Rica el oro, el grano de oro. ¿Ve? El café. Pero resulta que este cafecito no solamente sirve para tomar café en la fruta, sino que las hojas sirven para medicina. Por ejemplo, cuando una persona le duele mucho la cabeza, que es un dolor interno de un golpe o cualquier cosa, o un trabajo que se enrita, que se piensa mucho y la cabeza se le pone tonta, duro así pensando, entonces esta hierbita, esta hoja se cocina. Y esta hoja hace la vez como una fuerza, una fortaleza que le llega al cerebro. Entonces la persona se tranquiliza y puede trabajar perfectamente, sí, sin que nada, ni una inyección ni nada, sino esto. Que tiene una fortaleza que llega. Entonces la hoja es para eso. Cuando una mujer va a dar luz, encinta, va a dar luz, y el chiquito no puede nacer, y los médicos llaman cesárea, que rajan la mujer, nosotros hacemos con esto a veces la cesárea. Esto hace la misma cosa. ¿Cómo? Bueno, a veces el vientre de la mujer es muy cerrado
Entonces, al tomar esta medicina, el vientre lo infla. Cuando chiquito, puede nacer perfectamente sin cortar. Todas estas cosas lo hace esta planta. Este es un árbol. La savia sirve para curar 4 enfermedades. Diarrea, para curar reumatismo, donde los huesos de uno duele, los ki duele. Cuando la persona tiene colores diferentes la piel, como llama cáncer, esto es especial, tanto para tomar como para untar esta savia. Puede oler esta savia, especial. Esa goma, si yo tengo, por ejemplo, lo que nosotros llamamos aquí, hay un insecto que lo pica a uno y se huele un gusano, como entonces usted lo agarra y lo pone ahí y lo hace así, ¿ve? Lo hace así. Por ejemplo, así. ¿Ve? Por ejemplo, que aquí está el gusano, que esté aquí, ¿ve? O en cualquier parte, entonces yo hago así. ¿Ve? Encima la mancha que quede, por ejemplo, este es el gusano, entonces ahí. ¿Ve? Déjelo ahí, ahí pegado ahí, déjelo ahí. 2 horas, muerto. Entonces usted lo agarra, ¿ve? Lo preta, murió, ya está el insecto muerto. Ahora mismo en este estado, sirve una gran medicina, porque tiene flor. Lo he explicado cuál es la medicina. Cuando un hombre o una mujer no tiene apetito sexual, no tiene apetito sexual, nada, pero la persona está joven, entonces nosotros le damos esto. Inmediatamente acciona. ¿Ves? Para eso tenemos esto. Una medicina que solo nosotros, ¿quién vamos a darle? Eso no es todo el mundo que va a tomar, no. La persona que necesita, que está enfermo de esa parte, ¿ve? La persona que en realidad no puede disfrutar de las intimaciones de uno por enfermedades, por entonces eso. Usted lo toma 1 hora, ya el apetito sexual vuelve a la persona. Esta planta. ¿Cómo se llama? Esto nosotros le hicimos, no, en castellano no es el nombre. Por eso yo me duele que la educación seglar de toda nuestra América está matando la cultura de nosotros, porque no saben el valor, no saben qué especialidad tiene nuestras montañas, no saben qué especialidad tiene nuestra tierra, qué nuestra tierra nos da. En mis palabras yo digo así, ahora voy a hablar palabras del blanco un poquito. Nosotros decimos, yo digo así, la tierra de nosotros, esta que estamos aquí, nos vio nacer a cada uno de nosotros. Esta misma tierra nos va a ver morir a cada uno de nosotros. Y esta misma tierra es la única que Cebú nos dio por patria. Pero ¿qué pasa? Los gobiernos, todos los gobiernos de América, usted oye, en el mundo entero, tienen grandes proyectos para el indio, tienen plata para los indígenas, pero el indígena está pobre y no hace el valor de sus recursos naturales. Si no nos ayudan para vivir la cultura. Aquí, en el año 1930, en cada río de aquí, de Talamanca, usted encontraba tortuga, usted encontraba lagarto. En las montañas, usted oía mono congo, usted oía puerco de monte, oía en los playones de los ríos, salía venado. Vaya ahora en la Talamanca de hoy, no se encuentra un pescadito en los ríos. ¿Por qué motivo? Porque la población, la planificación, se desenvolvió. Se aumentó la familia. Entonces, muchas familias van al río. Terminaron el pescado. Terminaron las tortugas. Perdón. Terminaron los animales. El hombre del 2000. Perdón. ¿Será mejor o peor? Desde que yo vi el resumen del periódico, digo, ¿cómo mejor? Si los que gobiernan son corruptos, si los que gobiernan tienen un corazón egoísta, ¿cuál hombre va a ser bueno entonces? Si yo como padre en mi casa
solo enseño la maldad, ¿cuál hijo va a ser bueno? Mis hijos tienen que ser como yo. Entonces los presidentes del milenio son malísimos. Vamos a seguir viviendo el nuevo milenio malísimo también. No hay ni uno que puedo decir yo, este sí copeo del cual. Entonces esa pregunta para mí no valía la pena hacerla. Si el padre de familia es corrupto, los hijos son corruptos. Así yo veo la situación de nuestra población indígena. The organization that represents the indigenous affairs is called CONAI. We contacted CONAI asking if they would like to comment on the situation of indigenous plight. They declined our interview. So we went to the schools attended by many indigenous children. I was very interested to see for myself how CONAI has set up the education system. I observed how the schools were not just comprised of indigenous, but a mix of children was represented. I was hoping that the integration of the schools was not just another attempt to weaken the indigenous culture even more, because this has been the root of the problem. We set up an interview with the director of the school, Ana Cordova Lopez, to ask her how CONAI's policy has been set up for the BriBri children. Nunca, nunca sabemos nada aquí de CONAI. Sé que existe, sé que es una organización que protege a los indígenas, pero nunca hemos tenido aquí ningún representante de la CONAI para entregarnos panfletos para fomentar la cultura en los indígenas o para mantener el idioma o como para que nos digan que mandan a un profesor para que nos ayude para que los chiquitos hablen en BriBri, para que no pierdan su idioma, que para mí es algo maravilloso. Yo quisiera aprender, a mí me encantaría, pero yo pienso que ellos no están muy interesados en que se mantenga la cultura del indígena, especialmente el idioma, porque si ellos les interesaría, por lo menos irían a las escuelas donde haya indígenas, donde haya aborígenes, para que se les enseñe, para que tengan un maestro donde ellos no se les olvide el idioma, donde cada día lo manejen mejor. Pero no, yo pienso que ellos no tienen interés. Claro. Pero ¿qué pasa? Aquí solo entre ellos los hermanitos pueden hablar. Estupendo. No pueden hablar con los compañeros. Estupendo. Porque aquí estupendo. Hay indígenas, hay aborígenes, para llamarlo así, sí, mejor. Sí, sí. Aborígenes, que el papá es aborigen, tal vez la mamá no. Correcto. Pero no hablan, definitivamente estupendo, no hablan. Estupendo, estupendo. Entonces yo pienso que en las escuelas se fomenta. It was clear that CONAI has not done what is needed for the children of the BriBri tribe. What they need are indigenous teachers so the culture will not be lost. I wanted to also get the views of the younger generation, so I asked O'Hare Morales Sanchez, Don Candido's son, how he felt about the younger people of the BriBri culture and how the values are changing. Bueno, yo creo que las cosas de valor, como lo mostraban la vez pasada, las cosas, el procedimiento que hacían, la cultura que trae de procedimiento de la piedra, cómo devolverla, cómo hacer cosas antiguas, yo creo que es de mucho valor que ahora en esos tiempos ya no existe cosas naturales que no pueden hacer sino por medio de máquinas o industrializadas, pero yo creo que le agradezco mucho a todos, hasta a mi abuela también, a mi padre, que me enseñaron esos procedimientos que todavía ellos nos enseñaron ahora para todavía llevarlo, para saber que no nos cuenten cómo era antiguo, sino que nosotros también lo sabemos. Ah, bueno, sí, ya la juventud ya casi no lo practica como lo practican los más viejos, los antiguos. Ya poco a poco, según el estudio y muchas cosas de avanzada de la ciencia, la tecnología, ya están apartando un poco las cosas de antes a ahora la moderna. Está saliendo muy diferente, ya no es lo mismo como antes. After we had established a trusting relationship with Don Candido, he wanted to show us the people who are still living the old ways of the BriBri culture, the people who are maintaining the indigenous culture that's different from the rest of their people. He invited us on an amazing 2-day journey that would take us high into the Talamanca Mountains to a place called Alturin, deep into the jungles, to visit his family who live on the same piece of ground where his ancestors have lived for over 3,000 years. We soon realized what an honor this invitation was. Don Candido had never taken outsiders to see his family and the people who are still living the traditional ways. These BriBri people are isolated from the ways of the modern indigenous.
Candido's family, who live in Alturin, remain deeply connected to nature in the way most people cannot relate to. We have lost that ability through time, the ability to be totally connected to nature. We lost that connection due to the customs of modern civilization. Estamos camino a comunidad de Soqui, Alta Talamanca, así tenemos el río Urin, y así al fondo, en aquellas montañas, es donde vamos a ir, es Alturin. Ahí es el destino de nosotros. Ahí podemos estar llegando a las 2, 3 de la tarde. As we continued our two-day journey into the interior of the jungle, normal day-to-day concerns began to fade away. Life here takes on a different reality, a different meaning. The focus is on nature and on one's basic needs and on family. It's a place where the natural world rules life, where the rivers are the blood that feeds the energy called the Alturin. But here everything is on a different pace. And as I traveled deeper into the jungles, I could feel that we were going somewhere very special. This place called Alturin began to call to me. I truly could sense the BriBri tribe. I could almost feel the ancestors inviting us to experience their special way of life. These trails were thousands of years old, built straight up the mountain by Don Candido's ancestors. I was in awe that I was one of the first white men to be chosen to visit Don Candido's family and allowed to film the culture, a culture that is on the brink of total extinction. They live in a spread out community. Their homes have been built in the same way for thousands of years. Each family lives on a sacred piece of land that has been passed down through generations. In addition to the individual homes, each family group has a central dwelling called a longhouse. The longhouses are central meeting places for family and ceremonial gatherings, which are centered on the top of majestic mountains they call home. The men still take more than one wife. This enables them to increase their population and avoid the consequences of inbreeding. Because of their extreme isolation, these indigenous people are a tribe who are completely self-sufficient. They grow over 100 wild and domestic crops used for food, building materials, and medicine. The people in Alturin are still very connected to the spiritual world. They have the ability to communicate with the animals and the spirits of the jungles. They have also developed an extensive bartering system, and the women participate in the trading of goods with neighbors and the others who live down the mountain. However, the isolation has resulted in poor education and healthcare. Nevertheless, they remain a self-sufficient society where there are enough crops grown and livestock raised to sustain them. But because of the appeal of modern civilization, more and more BriBri families are being lured down the mountain, and they gradually abandon their culture and traditional ways. Esta comunidad que vemos aquí es Alturin. Alturin es un pueblo el más retirado del Alta Talamanca. Es lo que nosotros llamamos el pueblo autóctono de los aborígenes y del clan Turuwak. Lo que vemos aquí es el paisaje, estas cosas, la gente, que estas casas que miramos. Aquí hubo tres fases. La primera, hace 3,000 años, todas estas montañas que se ven era pueblo grandísimo de aborígenes. Todo esto era poblado de casas. Resulta que al transcurso de los tiempos, las enfermedades y muchas otras cosas, la gente fue disminuyendo. Fue disminuyendo hasta llegar hoy día, que solamente en este momento somos 28 mujeres y 27 hombres. Vea, una cantidad tan grande de personas se disminuyó hace 3,000 años a esta época, el año 2000. Entonces, todo se fue perdiendo, la gente. Pero sí tenemos todavía la costumbre, tenemos las costumbres de hacer todas las cosas de nosotros, las artesanías, la idioma en primer lugar, el lo que nosotros hablamos.
Lo último que le voy a presentar es que en estos momentos la educación cultural en Talamanca y en Costa Rica es cero. ¿Por qué? Porque cada institución enseña a su manera. Entonces nosotros en Talamanca vemos 65 indígenas todavía entre hombres y mujeres que conocemos un poquito de medicina, conocemos un poquito de nuestra música, conocemos un poquito de nuestra historia. Entonces lo que estamos haciendo es haciendo grupos. Tenemos niñas que las vamos a hacer las princesas como en aquel tiempo. Tenemos personas mayores que las respetamos por su sabiduría. Entonces, ¿qué sucede? Que tenemos nosotros mismos por nuestra propia cuenta llevar este proceso de cosas en medio de grandes problemas, en medio de obstáculos. Entonces nosotros tenemos un refrán sobre eso que dice: mejor es ver vivo un perro flaco que ver muerto un león. Entonces yo digo que de la Argentina hasta el Canadá, hasta Alaska, todo lo que vivimos en el continente de América, si nosotros no los unimos y no ponemos las cosas que sabemos en práctica, estamos perdidos. Nunca levantemos, vamos a levantar nuestra cultura. Yo hago un llamado a todo el indígena de América que tiene buena voluntad, que quiere rescatar su cultura y que piensa como se pensaba 5000 años atrás. Dejemos esas promesas, olvidemos de promesas, olvidemos de barreras, olvidemos de obstáculos y unámonos como en aquel tiempo, un solo cuerpo, un solo modo de pensar, y verás que así, única manera, podemos ver cumplidas nuestras aspiraciones, podemos ver desarrollado nuestra cultura, podemos vivir con los hijos practicando nuestra filosofía, practicando lo nuestro en este tercer milenio del siglo XXI. Since we finished filming the documentary, the people in Alturin have continued their struggle, but sadly they are still losing ground. The 55 BriBri people who lived there when we visited have dwindled down to 11 people. But Don Candido and his family continued their struggle to help their culture survive. If the indigenous cultures of the world are going to survive, we must realize that the indigenous technologies can be incorporated into our own modern world, so all people can share the value of ancient knowledge. For that reason, we need to start looking at all people as members of one tribe, the human tribe. Since the beginning of time, we have struggled in search of equality, in search of equality. There are 1.5 billion people in abject poverty, in abject poverty, spiraling up now, spiraling up now, spiraling up now, spiraling up now. Let it go so the two together.